y estamos muy nerviosos para mostrarla. Hola, mi nombre es Victoria Hernández y tengo dos personajes en esta obra. Mi primer personaje es la Julia, que está así, ya, enojada. Y mi segundo personaje es la Ceci, que tiene 25 años pero no tiene ni una militancia. Hola, yo soy Renata Puelma. En la obra interpreto a la Jocelyn, que es terrible chora y buena onda en la actualidad. Y en los años 70 represento a Carmen Rojas, que es una dirigenta. Muy importante en esta obra también, los cordones industriales para que todos la vean. Hola, soy Javiera del Pino. En la obra hago a Silvina, que bueno, un personaje que lo único que quiere es que ya se dejen todos de hacer estas marchas. Ay, o sea, yo creo que me den pega nomás. Y bueno, después el próximo personaje es Margarita Moya, pero ese es mejor que lo vean porque tiene mucho cariño. Así que, adiós. Margarita Moya, 28 años, doble militancia. PSMIR. Suerte, compañera. Pero lo que menos importa en este momento en que las papas están quemando en mi nombre, se hace 13 años que estoy militando. Y esta es la primera vez que siento que el poder y la responsabilidad recaen sobre nosotros, pues. Bueno, soy Constanza Leiva, también al igual que mis compañeras tengo dos personajes. El primero es la Claudia, que ella es bastante metódica y quiere que en verdad nos organicemos y sepamos como la importancia que tenemos como trabajadores y que podemos organizarnos y defendernos. Y por otro lado está la Sarita, que ella es mucho más choque, ella quiere la acción más que la palabra, ella es del MIR, quiere que esta cosa se impulse y que la unidad popular triunfe. Esos son mis personajes. Hola, soy Valeria Yáñez, directora y actriz de la obra Cordones Industriales. Y nada, saludando a todos, y no les voy a decir qué personajes son para que adivinen. Señora Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Los trabajadores de Faracón venimos a solicitar la inclusión al área social. Las minerías del cobre están aprobadas, estamos revisando el resto. Señora Ministro, los trabajadores de Faracón, en unión con 30 sindicatos de Cerrillos Maipú, venimos a exigir la inclusión al área social. Se están revisando los antecedentes. ¡Fechas, compañera! ¡Necesitamos fechas! A ver, compañera, aquí tengo una lista de por lo bajo 100 fábricas haciendo su misma solicitud. ¿Está claro? Con permiso, señora Ministro, ¿puedo pasar? Pase, compañera. Gracias. Yo vengo en representación de Faracón. Nosotros ayer en votación de asamblea levantamos un pliego de peticiones, el cual fue rechazado por los patrones. Por eso vinimos a hablar con usted, pues. Mire, compañera, nosotros dijimos que la vía nuestra es la vía democrática.
a la construcción del socialismo. Y eso implica que hay acuerdos y plazos que hay que respetar. Tiene que esperar. A ver, señora ministro. Pero es que estamos cansados de esperar, pues. Los trabajadores de Fanacón, más 20 empresas más, llevamos resistiendo contra los abusos del patrón hace mucho tiempo, pues. Necesitamos pasar al área social. Esta ayuda de teatro 2017 ha sido un despertar para la historia, para el reconocimiento de los actores y actrices que han llegado a la ciudad de Valdivia. También hemos tenido compañía valdiviana, así que felicitar a todos los que han venido. Yo estoy súper contenta como valdiviana de poder ver el empeño y el emprendimiento de los actores y también el rescate que se ha hecho, y se ha traído mucho temas de la historia de la patria, así que eso ayuda bastante, digamos, a refrescar la memoria y a fortalecernos también como ciudadanos. Así que ha sido maravillosa esta ayuda a teatro, y nos invito a todos a participar el próximo año, igual venir a como invitados, digamos, a este evento que se hace todos los años.